Sí, concejal, jurado. Gracias, señor presidente. Buenas noches a los concejales. Les pido disculpas por la tardanza, más que nada a la concejala Bacigalupo, pero tuvimos un pequeño problema con uno de los barrios que están dando mucha agua, así que preferimos acercarnos allá primero y después venir a tratar el punto acá, el tema este de la sesión. Bueno, realmente yo no sé si estamos viendo dos situaciones diferentes, o si lo que más me preocuparía sería si estamos viviendo en dos lugares diferentes. Porque uno puede tener una visión política de cómo gastarlo, o cómo pensar que lo va a gastar, o cómo lo quiere ejecutar. Para eso hacen una elección, para eso se gana, para eso se llega a lo que llegó el gobierno, y es democracia pura, y estoy de acuerdo. Pero eso dista muchísimo con lo que es la política para aprobar o desaprobar lo que es la rendición de cuentas. Hay un sinfín de situaciones y números que no nos pueden explicar, ni nos pudieron explicar, y hay un montón de cosas que el pueblo tiene que conocer, porque analizar los números fríamente, además de que no es grato, porque yo sé que no le gusta a nadie, a veces te deja un hueco de que no sabes realmente cuál fue el sustento. Pero lo que más me preocupa, es la facilidad que hay para inventar números cuando los números no cierran. Y digo inventar, porque además de que yo me dediqué muchos años de mi vida a esto, nos tomamos todos en bloque, todo el bloque nuestro, teniendo médicos, contadores, docentes, a Mirta que está jubilada y que le encanta revisar y pedir ayuda siempre sobre esto, y nos tomamos todo el trabajo a analizarlo punto por punto, ítem por ítem, porque ese es el final y ese debe ser lo que el pueblo tiene que entender como resultado de la rendición de cuentas. Ahora yo voy a pasar a explicar por qué nuestro bloque no va a acompañar la rendición de cuentas, y sin entrar en el debate puntilloso, porque la información es errónea, voy a pasar a detallar lo más llamativo de todo. Hay que explicarle a Monte, a San Miguel del Monte, a todos los vecinos que tributan, las tasas por servicios generales rurales, el ABL, como dije, concejal Blencio, que es la tasa por servicios generales urbanos, a todos los que tributan por la salud, por la educación, a todos los que tributan, que el resultado de este ejercicio del 2017, el resultado financiero del municipio, es de 21.461.743,79 negativo. Lo digo de vuelta. 21.461.743,79 negativo. Para que Marta lo entienda, Marta es la misma señora que nos viene pidiendo que se tape el pozo de Osde, no sé si recuerdan, desde el 2016. Yo a Marta le tengo que decir, mira Marta, el ingreso total que tuvo el municipio en el ejercicio 2017 es de 184.828.149,98. Va de vuelta, 184.828.149,98. Y el gasto que tuvo el municipio de Monte, o sea, lo que entra menos lo que sale, es de 206.289.893,77. Hay cosas que son muy llamativas y hay cosas que están buenas. Por ejemplo, este ejercicio no compraron baterías prácticamente. O sea que con el 2016 que estaban, aparentemente si vieron stock, compraron muy pocas. Y gastaron menos combustible que en el 2016. Eso saquémoslo aparte. Pero yo he estado en este recinto cuando hacíamos los números, cuando teníamos que analizar todos los números, y también me ha tocado estar como contador y me ha tocado estar como concejal. Y yo he escuchado, creo que nadie se puede olvidar, y mucho menos el bloque oficialista, de cuando alguien por lo bajo decía se la robaron, se la llevaron, ¿qué hicieron? Porque ahora como que somos todos carmelitas descalzas, pero no lo son. Entonces hay que explicarle al pueblo qué hicieron con la plata. Por eso nosotros nos vamos a acompañar. El concejal Blencio dice recién que la deuda flotante del municipio es de 500.000 pesos al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre hay un solo proveedor que le deben 560 mil pesos. Y acá estoy, que me tome la cámara, Augusto, por favor, con la rendición de cuenta que nos pasaron muy amablemente la gente de tesorería y de contaduría. Deuda flotante al 31-12, 21.656.575. Lo digo de vuelta, 21.656, perdón, 513,78. 21 millones de pesos abajo.
entre 21 millones de deuda flotante y 500 mil pesos tenemos 20 millones y medio de diferencia. Entonces aún es mucho más grave la situación. Porque ¿qué quiere decir deuda flotante? Para que lo entienda Marta, para que lo entienda cualquier persona que no sea muy que no le gusten mucho los números. La deuda flotante es la deuda circulante que el municipio contrae con los proveedores locales normalmente y que es una deuda que continuamente se tiene que pagar, o sea, se paga dentro del ejercicio y se va renovando ese crédito para que el proveedor pueda seguir con su negocio adelante y el municipio pueda recaudar por las tasas y demás. Es decir, si vamos a la estación de servicio y me deben 560 mil pesos, en algún momento yo te voy a decir que no cargues más combustible. Pero, llegado el caso de que la situación sea mucho más extrema y que la otra estación de servicio ya no me venda más, porque le debía plata y le debo plata, de esos 560 mil pesos yo te digo, bueno, mirá, tráeme las órdenes de compra, yo no te las voy a facturar ahora, porque si no sigue generando más deuda, pero en algún momento te las voy a tener que facturar. Eso lo tiene que saber el vecino porque es el que lo va a pagar. Entonces, analizando eso, también una memoria de contaduría firmada por el contador. Total pasivo. Total pasivo es la deuda total que tiene el municipio con cualquiera de las personas, ya sean los proveedores locales, los que estábamos hablando recién, como los proveedores aquellos que sean de otro lugar y otras deudas que tenga que enfrentar. Total pasivo 23.414.561. Pasivo corriente 23.414.561. ¿Qué quiere decir corriente y no es alterna? Corriente quiere decir cuando se tiene que pagar dentro de los próximos 12 meses. Obviamente la situación da que, además que dista demasiado de lo que leyó el concejal Benzi y la información que le dieron y los números, nos lleva a la intranquilidad a todos nosotros que somos los revisores de estos números, porque primero, ¿quién se va a hacer cargo de ese desfasaje financiero económico que hay? Porque yo entiendo que hay gente que tributó más, yo entiendo que hay gente que tributó menos, pero hoy tenemos un municipio quebrado. Nunca en la historia en San Miguel del Monte, se llegó a este porcentaje de nivel de deuda. Nunca en la historia en San Miguel del Monte, de todos los balances, de todos los contadores y todos los intendentes e intendentas que pasaron, se llegó a este nivel de deuda. Jamás. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, a ver, que está mal hecho, vamos a corregirlo, porque incluso nosotros durante el año y durante el ejercicio lo quisimos hacer. De hecho, lo que decía el concejal Benzi hoy, que es una visión política, eso es en el presupuesto una visión política. Mirá, yo destinaría más a salud, yo no dejaría que sobre nada el desarrollo social, porque me parece que la gente siempre tiene necesidades, yo no dejaría nada más que 40 millones de pesos, de obra pública, cuando la intendenta ahí, en la apertura de sesiones ordinarias en el 2017, dijo que iban a hacer obras por 200 millones. Si tengo 40 de presupuesto, voy a hacer 200, 160 me lo da otro. No haría un montón de cosas. Estoy de acuerdo, pero están gobernando ustedes. Entonces, como están gobernando ustedes, el oficialismo, Frente Renovador, uno tiene que remitirse nada más que a esto, a revisar, controlar y analizar cuál es el resultado. Para más que nada el pueblo lo sepa. Pero ahora viene algo mucho más grave. Porque nosotros cuando nos fuimos en el 2015, y que todos saben que generó una situación, como decía el concejal Blencio hoy, de agresiones, de vaivenes, de discusiones, todos lo saben, yo me hago cargo, todos lo saben, nos acusaron de un montón de cosas. De que habíamos dejado el municipio quebrado, de que no teníamos la capacidad de gestionar, de que el intendente que estaba tenía chanchullos. Yo me acuerdo que lo he escuchado de concejales que estaban sentados acá. Por supuesto, con ganas de arrancarle la cabeza, pero en ese momento no se podía porque nosotros éramos los malos. Cuando se firmó el acta de transmisión de mando que está acá, de mandato, perdón, el municipio de Monte, de parte del señor Raúl Alberto Basualdo y todo su equipo de gabinete, dejó 16 millones de pesos. Afectados, no afectados, búsquenle la vuelta que quieran, para obras, para hacer otras cosas, todo lo que me digan. Hoy el resultado es de menos 21. Pero Marta seguramente ya entendió que también se gastaron esos 16. Es por eso que en la memoria de contaduría ejercicio 2017 dice resultado del ejercicio menos 49.321.000 pesos. 50 millones de pesos abajo, vamos a redondearlo. ¿Quién se va a hacer cargo de explicarle al pueblo en qué se gastaron esto? Porque se gastaron 206 millones de pesos.
¿En qué se los gastaron? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las casas? Vivienda llave en mano. ¿A dónde están las 20 ambulancias, 10 ambulancias que iban a comprar cuando nos decían que nosotros nos habíamos robado las baterías de una? ¿A dónde están? ¿A dónde está la mejor vida, la mejor calidad de vida de todos los montenses? Que obviamente no se los puedo atribuir directamente a un gobierno, porque sabemos que no es así, pero no sucede. ¿A dónde está la cantidad de recursos que destinaron al Centro Universitario de Desarrollo que tenemos en San Miguel del Monte? ¿A dónde fueron? Porque hay un presupuesto de 40 millones de pesos de obras y hay un gasto de 28. ¿A dónde están? Hicieron, alardearon con el bacheo, el plan de bacheo del 2015, pero el plan de bacheo no lo vio nadie, solamente en dos calles o en tres calles, y ahora no se puede circular por absolutamente ningún lado. ¿Fueron a hablar con la gente del campo? Porque a la gente del campo le cobraron más de lo que gastaron. Y no se puede circular por ningún camino de tierra. De los 860 kilómetros de camino de tierra que tenemos en el monte, no se puede circular. Pero claro, no. O sea, nosotros venimos con el quilombo de la gestión anterior. Entonces tienen que entender que este año no fue peor. Ya se terminó. Se terminó de la misma forma que se les va a terminar. Y cuando digo se les va a terminar, no quiero que se tome con el mal sentido. Pues yo no quiero que nadie termine triste por esto. Yo quiero que se hagan cargo, que le digan a Monte dónde está la plata que se gastaron, los 206 millones de mango. ¿A dónde están las obras? ¿A dónde están las luces? Muy lindas, viene un par. ¿A dónde están las obras que se hicieron de medio ambiente? Medio ambiente tenía 12 millones de pesos de presupuesto y tiene un subsidio de 10 millones. Y seguimos teniendo el basural a cielo abierto más grande de la cuenca del Salado. ¿A dónde están las mejoras en salud? Que ojo, lo destaco. Lo destaco, debe ser una de las áreas hoy que veo que está un poquito mejor que el resto, pero pasa que el resto son desastrosas. Yo no puedo ser cómplice de esto. Ustedes tienen que hacerse cargo, se sentaron para gobernar, se sentaron porque tuvieron 5 o 10 años diciendo que aquel, que no te apruebo los números, que no te apruebo las cuentas, cuando un intendente solo recaudó lo mismo recaudado en ustedes con 200% de aumento de tasa. Y ahora nos dicen, sí, pero el campo nos ayudó mucho. No te ayudó el campo. Le aumentaste un 50% las tasas y le aumentaste un 100% las contribuciones. Entonces el campo lo que hizo fue no dejar de pagarte para no dejarte sin eso. Pero no compraron ninguna máquina, la dejaron toda rota. Un solo compactador ahí funcionando. Entonces yo digo, está bien, las políticas. ¿Qué política estamos hablando? A mí alguien me tiene que explicar qué hicieron con los 206 millones de pesos para que yo mañana a Marta le pueda explicar por qué el pozo no se puede tapar. Para que yo mañana le pueda explicar al pibe que quiere empezar una carrera por qué no se destinó un mango para que haya carrera. Para que yo le pueda decir a aquellos jóvenes que tenían la misma intención que hace muchos años de poder obtener un lote, ¿dónde están los 2.827.000 pesos que dejaron ustedes mismos? Al 30 de diciembre del 2016, venía del otro ejercicio anterior, del 2015, que eran 2.100.000 pesos para que se generen nuevos lotes, para gasto e inversiones en lote. ¿Dónde están las mejoras del 3 de enero, del Salina? ¿Dónde están? Porque lo desafectaron. ¿Qué quiere decir lo desafectaron? Lo sacaron de esa cuenta por medio de un decreto, el 3987, y no saben a dónde lo mandaron. Nosotros no sabemos dónde lo mandaron. Yo lo mandaron. No baja. Tenemos que tapar el problema que tenemos con los números. Pero no así, muchachos. Hay que hacerse cargo. Cuando los números dan bien, hay que hacerse cargo. Y hay que hacer alarde. Y cuando dan mal, también hay que hacerse cargo. Decir que tenemos 500.000 pesos de deuda, cuando acá nos mandan a nosotros la misma documentación que leemos de 21.568.000 pesos, ¿les parece justo, lógico? Esto es un desastre. Esto es un desastre. Hagan un mea culpa de todo. Le van a decir que están mejor en seguridad, que están mejor en salud, que están mejor en deporte, que están mejor en obra. ¿Pero dónde están viviendo? ¿A dónde están viviendo? ¿Hasta cuándo van a agarrar a la gente para joda? Digo porque ya me estoy calentando, porque entiendo esto. Uno viene de un ámbito político golpeado, donde cualquier boludo te desea cualquier cosa. Y me ha pasado personalmente. Cualquiera te desea cualquier cosa. No porque vos, sin tener ni idea de lo que era una ley, ni lo que era una hoja de una ley. Y los tenías que aguantar en el recinto. Pero ahora no pueden justificar dónde están los 206 millones de pesos. Y nos dicen que hay 500.000 pesos de deuda flotante. Basta. Papelones no. Sean serios, justifiquen, discutan, debatan y háganse cargo de lo que tienen que hacer. Gracias, señor presidente.